Saludos seguidores, les habla Klaus Riker y bienvenidos a este video de Final Fantasy Break Exvius y es momento de Pulse. Sí, por supuesto, por primera vez en mucho tiempo no voy a hacer Pulse de última hora porque la verdad es que no quiero esperar a última hora para tener esta unidad, para utilizarla en todos los trials posibles, para sacarle todas las cosas que necesite sacarle para ponerla en el top. Y hablo nada más y nada menos que de Cloud. Había estado esperando muchísimo tiempo por este banner y realmente no quiero perder la oportunidad de sacar a Cloud en 7 estrellas, tratar de sacar su STM. Y no solamente a Cloud, quiero también la oportunidad de ver si tengo la suerte de obtener aunque sea una sola de las Tifas, porque quedó fantástica con sus mejoras globales. De verdad, quedé también enamorado de estas dos unidades. Son dos Damage Dealer que de verdad deseo que todas aquellas personas que carecen actualmente de un buen Damage Dealer, que de repente no han tenido suerte en los últimos banners, es la oportunidad para poder sacar dos fantásticos Damage Dealers. Y bueno, intentar, para aquellos que son nuevos, también es la oportunidad de probar con unos buenos damage dealers. Sí, estos DPS de verdad que se las traen. Las mejoras globales, como dije, de Tifa, uff, quedó exquisita para utilizarla en Bray Exvius. Así que vamos a ver qué tal me va, qué suerte tengo en esta oportunidad, porque en ese último pool de unidades que hice, de verdad que creo que exprimí toda la suerte que podía tener. Así que vamos a ver si todavía me queda algo de suerte. En todo caso, como siempre, esta es una oportunidad en banners. No estoy metido en los pools. Esta es una oportunidad en banners de sacar todo lo que tengo allí pendiente. No tengo mucho porque no hace mucho lo utilicé casi todo. Ok, pero todavía me quedan unas cosas interesantes por allí por usar. Así que esas son las que voy a utilizar. Obviamente esto del Guaranteed 5 Special Summon no lo voy a hacer todavía porque no tengo cómo hacerlo todavía. Apenas comenzó el evento hoy y no he tenido la oportunidad de farmear ni siquiera, porque quiero llevarme a Cloud para hacer farming, o a Tifa si me da la oportunidad de tener a los dos fantásticos. Entonces voy a comenzar con estos pulls. Honestamente no recuerdo ni siquiera que tengo, no tengo nada de esto, pero sí sé que tengo un 5 estrellas garantizado, que lo vamos a lanzar, y dos de este. Tengo también un ticket Exvius Summon, ok, de 5 estrellas, más 6 de este y 2 de este, que los voy a lanzar también. Y bueno, básicamente es eso. Voy a ver qué suerte tengo y luego voy a pasar los tickets. Y por último, como siempre, a los lápices. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar por lo fuerte. Vamos a comenzar por los 10 más 1. Salir de eso de una vez. A ver qué tal, qué tanta suerte puedo tener. A ver si me sale alguna otra cosa también útil. Todavía hay ciertas cosas por allí que me pueden facilitar mucho la vida del juego en Bray Exvius. Vamos a ver. Como siempre, mándenme todos sus buenos deseos, toda la buena suerte del futuro, a ver qué tal. Obviamente comenzando con el pie derecho, con el pie izquierdo sería, no sé, con el pie izquierdo. Lo que pasa es que yo soy zurdo, así que para mí el pie izquierdo es el pie de la suerte. Así que con el pie derecho. Vamos a ver el segundo pulse, a ver si sale algo interesante. Bueno, al parecer va a tener la misma fortuna que el otro. En todo caso, una de las cosas, porque siempre me gusta conversar mientras hago pulls, una de las cosas que quería conversar era la prontitud con la que mucha gente piensa que va a venir en Neo Visions, tomando en cuenta que hay muchas, muchas unidades, muchos banners que han saltado y que existe la alta probabilidad de que no aparezcan, de que no los entreguen. Obviamente con esto me refiero no a banners importantes, porque por ejemplo los banners de las unidades Esper obviamente van a estar disponibles. Van a sacar a Alexander Charlotte, viene, y yo creo que más pronto de lo que mucha gente espera. Pero sí hay unidades como por ejemplo el Cloud of the Darkness, la nueva CJ Cloud of the Darkness.
Yo creo que esa unidad debió haber salido hace mucho tiempo y ya ni siquiera la van a sacar. Muchas unidades originales de Brave Exvius que han salido en Japón tampoco. Y también hay muchas otras por allí, tipo, hay unas que son que si Snow White, Hansel y Gretel, ese tipo de unidades que no creo que vayan a salir tampoco acá. Uy, qué horrible. Qué horrible este pool. Bueno, vamos a ver si tengo más suerte con los otros. En todo caso, yo siento que esas unidades no van a salir y van a seguir ahorrándose banners en el futuro para tratar de acortar el espacio con Neo Visions. Y mi expectativa es que Neo Visions salga para una de estas dos cosas. O, en el mejor de los casos, para el aniversario de Brave Exvius. Porque como yo dije, creo que en el video del review que hice de las unidades, dije que lo más probable es que probablemente para el aniversario de Brave Exvius salgan, no para el aniversario, para dentro de unos 4 o 5 meses salga eso. Sí, el banner de los Neo Visions. O en todo caso para las navidades. Para mí la más segura es que en estas navidades, que ya básicamente estamos a 6 meses de las navidades, salgan los Neo Visions. Probablemente. Para diciembre tenemos Neo Visions. Mucha gente dice que no, que probablemente eso es mentira, pero yo personalmente opino que esas son las dos fechas claves para adelantar Neo Vision. Y tengo otras opiniones al respecto, pero quisiera hacer como un video específico de eso, sobre qué es lo que opino yo de por qué están recortando material, por qué quisiera tal vez la gente de Gumi y obviamente Square Enix y la gente que prepara el juego de Brave Exvius quisiera adelantar información. Y una de las varias teorías que tengo allí, de la que de repente sí podría comentar acá, es el hecho de que yo creo que ya a Brave Exvius le queda poco tiempo de vida en Japón. Y probablemente ya tienen en mente qué es lo que va a venir después de la finalización oficial del soporte para Brave Exvius en Japón. Probablemente lo que le quede es como un año y algo. Y si no es que menos, tal vez. Y existe la posibilidad de que ellos quieran es acortar el espacio entre Japón y Global, porque saben que en lo que muera en Japón, Global básicamente va a morir al día siguiente. Y entonces, como para sacar el mayor provecho económico a la versión Global, uff, Cristal. Vamos a ver qué sale. Ahí pausamos nuevamente la conversación, como es costumbre, y vamos a ver. Uff, qué horrible. Qué horrible. Bueno, por lo menos un STM. No sé ni siquiera qué tan bueno es el STM de Ace. Pero sí, no me sale tan común como a otro. Es que el cuarto de Ace que me sale, así que tengo ya un STM allí, pero uy, horrible. Bueno, como iba diciendo entonces, básicamente es eso. Yo siento que el detalle está en que quieren acortar ese espacio entre la versión global y la versión japonesa, porque saben que en lo que la versión japonesa pierda soporte, la versión global nadie la va a seguir usando porque saben cuál va a ser el límite, saben cuándo van a morir y entonces quieren acortar ese espacio entre los dos para sacarle el mayor provecho económico a ambas. Y Neo Vision es la mejor forma de decirte, estamos terminando con este ciclo de Brave Exvius, estamos terminando con Brave Exvius, ya básicamente están las tres temporadas, hablaron ya de Rain, hablaron de Last World, hablaron de Fina, que son las tres estrellas de la historia de Brave Exvius. Y lo único que queda es seguir sacándole la chicha, como dicen en mi país, seguir exprimiendo ese jugo de Brave Exvius hasta que los Neo Vision mueran. Y honestamente, si les soy sincero, a menos de que saquen muchísimos nuevos trials, más retos, más cosas con las que jugar con este nuevo juguete que, no, que se llama Neo Vision, lo más probable es que no duren mucho tiempo en el mercado. Y obviamente lo que quieren es hacerlo lo más impresionante posible para sacar la mayor cantidad de dinero posible de ello. Y
Luego básicamente dejar morir la app. Así es como yo lo opino. Obviamente hay otras cosas en mente que tengo, otras ideas diferentes, pero siento que esa es la más fuerte. Siento que esa es la más fuerte, siento que es que ellos ya saben que no le queda mucho tiempo. Probablemente, no sé, sacarán un Final Fantasy Brave Exvius 2 o algo así, porque no es poco común, es más común de lo normal que ese tipo de cosas sucedan. Y pues ellos ya están pensando en cuál es el futuro, muy bien, de su próximo proyecto, muy aparte de World of the Vision, que probablemente es algo a lo que le van a dedicar bastante tiempo por un buen tiempo. Y siento que Brave Exvius es como que ya está llegando a su cama, ya está llegando a su final, y ese es el recorte de personajes y de cosas que están pasando. Esto no significa que no lo voy a seguir jugando. Obviamente voy a seguir hasta el final con este juego. Me gusta, me parece fantástico. World of the Vision es un juego al que le estoy agarrando también cierto cariño. Pero honestamente siento que está como muy sobrecargado de muchísimas cosas. Y todavía estoy tratando de agarrarle el tino. Probablemente es lo próximo a lo que voy a estar haciendo videos de móvil. Pero no voy a abandonar Yunalesca. La segunda Yunalesca no es que sea lo máximo. Pero otra unidad en 7 estrellas que me puede ayudar con Dark Visions. Así que bien por ello. Pero como les digo, básicamente es eso. Siento que van a estar en otros proyectos. Yo voy a seguir, obviamente, haciendo videos de Brave Exvius porque me encanta. Porque voy a seguir colaborando con esta comunidad hasta que de verdad sea la noticia. Porque también pueden ser otras cosas que también tengo en mente, pero preferiría hablarlas en otro video. Y pues básicamente es eso. Bueno, ya se nos acabaron los tickets por acá, sin mucha suerte. Así que vamos a empezar con los tickets de Advent Children, a ver qué tal nos va. Aquí, wow. Esto es nuevo. Ok. Esto es nuevo, realmente. Me encanta, me parece cool. La forma. Esto ya estaba en Japón, pero como ustedes saben, yo no sigo Japón. Así que. Ok, ver a las unidades así me parece súper genial. Por ejemplo, cambiamos a Cloud, podemos ver el Mat Stat. Cool. Los stats máximos de Cloud. En 120, en 5 estrellas. Puritos. Sus habilidades. Interesante, bastante interesante, de verdad que me impresionó, me tomó por sorpresa. Podemos ver el Super Trust Master, el Trust Master. Podríamos hacer incluso hasta un review desde la app. Claro, no es lo más conveniente porque en la página obviamente siempre te muestra. Y mira, podemos ver su LB, disparar el LB. Oh my god, lo que ahora hace más inútil el banner, es sí, el evento que sacan donde podemos ver su LB. Claro, inútil en el sentido de que todo el mundo obviamente lo hace es por los premios y no por ver el LB, como dicen. Pero bueno, me impresionaron. Bastante, bastante genial esto. Bien, vamos a lo que compete. Vamos a lanzar tickets. Como siempre, voy a intentar lanzar tickets hasta obtener por lo menos una unidad. En este caso, como estoy tratando de perseguir a ambas, si me sale Cloud primero, probablemente voy a parar allí, voy a pensar bien a ver si de repente sigo lanzando por Tifa o si después haciendo pull por los lápices me sale Tifa, entonces en ese caso vuelvo acá a los tickets y sigo lanzando. Eso probablemente o hasta consumirlos, porque la verdad es que estuve esperando por esto, así que no voy a estar reuniendo tickets, sino hasta los Neovision probablemente, o hasta Charlotte, tal vez. Por Charlotte voy a tratar de sacar por lápiz, a menos que venga pronto. Vamos a ver cómo se da. Voy a seguir lanzando tickets y si me sale, por ejemplo, uno de cada uno en alguno de estos pasos, genial. Así ya yo me siento contento, hago el step, me busco mi ticket, saco mi STM, mi TM, con Cloud, con Tifa, me basta con tener la unidad en 7 estrellas. Creo que ya sí voy a estar más que contento. Y de ahí, obviamente, no voy a necesitar absolutamente más nada hasta Neovisions.
Básicamente, obviamente por Charlotte, que es como que lo que más me llama la atención después de eso y todo lo demás. De ahí en adelante es como que si tengo, si me emociona, hago el pool. Bien, vamos a ir entonces por los tickets. A ver qué tal me va. Creo que me quedé sin tema de conversación. Así que creo que voy a estar en silencio. No, no quisiera estar en silencio mientras lanzo los pools. No, obviamente, como no estoy live, no sé ni de qué hablar. Esa es la ventaja de hacer esto live y probablemente este es el último que voy a hacer no live. Creo que voy a ya he cuadrado algunas cosas y probablemente voy a empezar a hacer los pulls un poquito live. No sé si los haga live por Twitch o los haga por acá, por YouTube. Vamos a ver qué tal me va haciendo pruebas. Voy a estar haciendo pruebas para ver qué tal me va. Entonces, de allí vamos a ver. Voy a ver qué tal me va. Bien, bueno, básicamente, como volví a hablar de lo de los Neo Vision, básicamente siento que esa es una de las razones. Obviamente, como les dije anteriormente, hay otras razones más que también tengo en mente, pero honestamente, creo que es esa. Creo que es la más importante. Ahora, con respecto a mí, yo creo que deberían, honestamente, darle mucho más cariño a la aplicación. Yo sé que Dark Vision es como lo más llamativo que está actualmente y me emociona. Realmente me pareció bastante entretenido, un reto bastante interesante porque me llevó trabajo. Vean que quería hacer realmente todos los videos y no pude a la final porque se me presentaron muchísimas complicaciones. Me agarró de sorpresa y probablemente en el próximo Dark Vision voy a estar más preparado. Pero me agarró por sorpresa y de hecho hice UOC de varias unidades que tenía una sola copia para poder hacerlas como Crown, como Noctis. Noctis solo tenía una copia y saqué UOC, Mastermind Zone, ¿ok? Incluso también estuve tentado a sacar UOC de unidades mágicas para ver si me iba mejor, pero decidí mejor tomármelo con calma. Y pues ya para el próximo Dark Visions también voy a tratar de hacer mejores videos que funcionen un poco más. Mi forma de trabajar, porque la verdad es que entre mis otras actividades fuera de el canal, que son las que como siempre les digo, me da la platita para sobrevivir hasta que, bueno, mi canal empiece a surgir, nuestro canal empiece a surgir, porque también es de ustedes, ¿ok? Así que también tienen voz y voto en lo que les gustaría escuchar de este canal y ver, así que eso también yo lo tomo en consideración en base a mis posibilidades. Pero básicamente yo quiero que este canal crezca también y probablemente en un futuro sea una de mis principales fuentes de ingreso. ¿Qué más deseo que eso? Porque estaría muy feliz de poder hacer contenidos más a menudo, más a diario. Pero por ahora pues necesito comer y vivir. Así que. Y pues se me hizo muy difícil lo de Dark Vision. De verdad fue cuesta arriba entre tratar de pasar los niveles para mí, tratar de hacer los videos y a la vez tratar de llevar una vida normal aparte de eso. Pero este próximo Dark Vision sí voy a estar un poco más preparado. Espero. Y pues con el resto de las cosas voy a tratar de hacer videos de trials antiguos volviendo con unidades más modernas para ver qué tal los logro con unidades como por ejemplo Cloud, que es una de las unidades que quiero. Y ver qué tal me va. Ver honestamente si de verdad me va bien, si de verdad logro pasarlos las unidades, pasar trials. Tengo a Gilgamesh que lo tengo allí haciendo puro farmeo porque no he podido hacer videos con él, pero voy a hacer videos con Gilgamesh. Voy a hacer videos con Deva Axtar, que también era una unidad que quería. Estaba súper enamorado por el matahumanos que tiene. Él es Human Destroyer. De verdad que aniquila con esa cantidad de matahumanos que tiene y que logré sacar su STM de una forma tan sencilla para los que vieron el pool anterior. Y pues voy a tratar de utilizarlos. Voy a utilizar también a Esther, que aunque mucha gente vio que no fue tan útil, voy a ver qué posibilidades, porque ya yo la yo ya le hice de todo. Si ya yo la subí al máximo
Y no me arrepiento, honestamente. Sé que fue un mal gasto bastante elevado, pero no me arrepiento porque me gusta mucho la unidad. Esperaré a ver si de casualidad le sacan en algún momento sus latentes o la transforman en una Neo Vision. Sería súper genial verla en Neo Vision. Y pues, ver qué tal me va, qué tal puedo hacer, qué puedo hacer con Esther por ahora. Y adicionalmente también utilizar a Sylvie porque me encantó cómo quedó. La voy a empezar a usar también en Neo Vision. Estaba tratando de hacerle como un team con ella y en algunas ocasiones me funcionó y en otras no. Entonces, como no me funcionaba constantemente, era más como aleatorio. A veces sentía que era como aleatorio el resultado cuando lo utilizaba ella en un team. No por culpa de ella, sino por la forma en la que quería armar el team con ella. Entonces, voy a ver, pues voy a ver si de casualidad puedo utilizarla también más a menudo en trials para incentivar a las personas que la tienen, que si quieren hacerle las mejoras, vean qué utilidad se le puede dar en algunos trials y de repente se entusiasmen en mejorarla si no la han mejorado y en el fondo quieren hacerlo. Bien, por ese lado es lo que pienso por ahora, lados de unidades que estoy esperando. Básicamente todavía sigo enamorado de las unidades del Black Friday. A pesar de que ya tienen un tiempo, siguen siendo excelentes unidades. Quiero seguir viendo si tengo la oportunidad de sacar una segunda copia. Yo tengo una copia de cada uno de ellos. Y la única que subí a 7 estrellas fue Mastermind Sun. Porque obviamente en Dark Vision es un monstruo. Y quería tener la unidad. Ahora, con respecto a el resto de las unidades, como Olive, como Aiden, como Cyrus, tengo una copia de cada uno de ellos. En realidad, tuve la suerte de tener una copia de cada uno de ellos. Pero la parte triste o la parte lamentable es que no siento que valga la pena sacar un UVC a estas alturas por esas unidades, tomando en consideración que puede que hayan otras por allí que todavía puedan servir en un futuro. Pero, o por ejemplo, si saco una copia de Charlotte, de Alexander Charlotte, obviamente voy a sacar un UOC de ella. Y esa es la cuestión, pues, que quisiera sacar de verdad esas unidades, pero prefiero esperar a que las necesite realmente o que en algún momento con algún pull me salgan. Es unidades que estoy esperando. Fuera de las unidades, esas, honestamente no estoy esperando más nada. Probablemente si me sale una Riku, sería súper feliz porque es una Breaker que también estoy deseando, pero honestamente no muero por ella. Sigo enamorado de Krayla. Krayla va a ser mi mano derecha hasta el final. Si tengo a Riku, perfecto, voy a utilizar a ambas cada vez que una sea beneficiosa o la otra. Pero es otra unidad que estoy esperando, Riku. Otra unidad que me gustaría tener es Vivi. Obviamente hay ya varios magos que son mejor que ellos. Los de Valkyrie Profile, los nuevos son excelentes, pero honestamente no siento que valga realmente la pena como hacer pull por ellos. Es un banner bastante skip. De hecho, no quise hacer videos de eso precisamente por eso, porque preferí dedicarme a otras actividades importantes, porque siento que era simplemente decirles en el video que hicieran skip. Ok. Un cristal, vamos a ver. Cualquiera de los dos, igual me alegraría. Por favor, que no sea una basura. Aunque sea, que no sea una basura. Y, yes, señores, el primer Cloud de la noche. Ya sabemos que por lo menos va a estar en 7 estrellas, a pesar de que tenga muchísima, muchísima, muchísima mala suerte. Le voy a sacar un UOC en el más paupérrimo de los casos. Así que, bien, 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 bien. Bien, Cloud ya está en mi roster y probablemente 7 estrellas, obviamente 7 estrellas, pero probablemente con su STM. Vamos a ver qué tal nos va. Solo me hace falta una Tifa. Un Cloud, una Tifa y paro de tickets. Paro de tickets y me voy directo a los pools de 25K, que es el que quisiera hacer, para ver qué tanta suerte tengo en sacar una segunda copia de cada uno y obviamente el ticket final en base a lo que sea beneficioso para mí. Vamos a seguir. Yo dije que iba a exprimir estos tickets hasta que por lo menos me saliera una copia de cada uno. O por lo menos las copias suficientes de Cloud para poder enfocarme en Tifa en el step up. Y pues es eso.
Yo siento que esa es la parte importante que quisiera hacer en este caso con las unidades que espero. Espero a Vivi. Bueno, si me salen, por ejemplo, unidades buenas de magos que no tengo o de otras unidades para STM, es excelente. Por ejemplo, yo sería feliz con otro Mastermind Zone o con dos más que me salgan así uno seguido del otro pronto para sacar su STM. Siempre he querido el STM de Mastermind Zone. De hecho, también me llama mucho la atención el STM de Locke, de CJ Locke, que también es otra daga más que también da evasión, porque tener las dos dagas juntas es como poner en 100% de evasión de forma fácil a casi cualquier unidad. Sobre todo porque te ofrecen Dual Wield para poder usar las dos juntas. Ambas te ofrecen una cantidad de 30%, si más no me equivoco, de evasión, que es 60 ya por sí solo. Y muchas de las unidades que podría pensar en tener 100% de evasión ya tienen evasión nativa. Así que Provoke, evasión, con resistencia, sí. Podría ser algo monstruoso, una unidad monstruosa con esas dos STM. Así que también estoy esperando a ver si de repente me sale alguna otra copia de Locke. Y bueno, de ahí a usar Super Trust Master Muggle en Locke, probablemente no. Pero de repente pensaría incluso si tengo tres copias, utilizar un UOC para la cuarta copia y así poder sacar la daga. Eso sí pensaría, tanto con Zone, con Mastermind Zone como con Locke. En ambos podría hacer algo como eso. Pero bueno, esas son las unidades que estoy esperando. Con respecto a Bray Exvius en estos próximos meses. Ahora, con Neo Vision, obviamente es lo que estaba diciendo al comienzo de este video. Voy a reunir la mayor cantidad de lápiz posible para tener Neo Vision lo más pronto posible. Sobre todo por mi inseguridad en pensar que probablemente luego de eso vamos a tener solo unos 6 meses más, a un año más, a lo mucho de Bray Exvius Global y luego pues la muerte inminente. Así que aprovechar los Neo Vision lo más posible. Y pues antes estaba pensando en ser de paga con la aplicación, pero ya después de 3 años siendo gratuito y ya después de pensar seriamente en si la aplicación en Japón ya no le queda mucho tiempo, por ende en Global también va derechito a la tumba. Entonces, probablemente me voy a quedar free to play hasta el final de la aplicación. Sobre todo porque al momento de hacer los videos, una de las cosas que me gusta de ser free to play es que lo que yo tengo es lo que he ganado de jugar. Por lo que muchos otros jugadores que también son free to play, que no han invertido dinero en el juego, también están al mismo nivel que puedo estar yo. Sobre todo porque en muchas ocasiones estuve incluso meses sin jugar. En muchas oportunidades, sobre todo en el segundo evento de las unidades de Halloween, que de hecho fue para cuando salió Krayla, creo. Yo no pude por otras razones importantes, y fuera de lo que era las ganas de querer jugar, no pude jugar Bray Exvius en esa temporada. Fueron como 2 meses y medio y perdí muchas cosas, y después hubo otra oportunidad en la que no tuve móvil. Vamos a ver, transfórmate nuevamente, transfórmate. No, no se transformó. En la que, bueno, pero por lo menos a Yasui Lost. Espero que se pronuncien así. Y más bonus. En todo caso, esa era la situación. Tuve unas complicaciones porque no tuve teléfono en esa época. Y también pasé un tiempo prudente, cercano al tercer aniversario, sería el segundo aniversario, cercano al segundo. Después del segundo aniversario, pero bueno, no me acuerdo muy bien si fue después del segundo aniversario o por allí, durante el segundo año después de lo de Krayla. Entonces, por esa razón, no pude jugar. Y pues siento que entonces mantenerme free to play es una posibilidad de mostrarle a las personas que son free to play que sí se puede, pues, tener los materiales. Ahora, claro, los jugadores más nuevos obviamente no van a tener lo que tengo yo. Pero trato siempre en mis guías tratar de ofrecer lo mejor posible para mostrarles, para
para que ustedes vean que existe la posibilidad, ¿ok? Trato incluso en algunos casos de hacerla como con otras cosas que puedan ser más sencillas, con equipos y materias que de repente no son STMs y cosas así, para que tengan una idea y sobre todo dar la explicación, porque lo más importante en este tipo de cosas es explicar la mecánica del juego, explicar cómo funciona, qué es lo que te va a pasar en un turno, cómo deberías abordar al enemigo, qué resistencias deberías de tener. Creo que es lo más importante cuando uno hace una guía para que sea más versátil para todos y no simplemente si ellos tienen las copias de tus unidades, usarlas y seguir al pie. Es bueno siempre tratar de explicar y hacerle entender a los que te están viendo qué alternativas podrían tener en caso de que no tengan las unidades que tú tienes. Espero que eso sea lo que yo esté mostrando con los videos que hago. Si algunas personas igual sienten que debería enfocarme también en mostrar más videos, también estoy abierto a cualquier recomendación que ustedes quieran. Si tienen alguna dificultad con algún trial, si eres nuevo jugando y me dices, mira, tengo una dificultad con este trial, me gustaría ver si puedes intentar hacer una guía de este trial en específico, con unidades un poco más antiguas, de repente no tan top de daño, a ver si es posible. Por supuesto, voy a tomar siempre en consideración. Tal vez no siempre las voy a poder hacer perfectamente como las pidan, pero obviamente voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder tratar de hacer trials alternativos para jugadores nuevos, para jugadores de repente un poco más nuevos. Obviamente no siempre todo es posible. Si me dices que de repente tienes 2 semanas y quieres hacer, qué sé yo, a Shinryu, creo que es el último dragón, o quieres hacer la familia Malboro, ok, te voy a decir, bueno, el Scorn o alguna de las batallas de Scorn, te voy a decir, pues no, trata primero de hacer los otros que son más sencillos. Voy a tratar también de hacer Trials 101 para... Sí, 101, como les dicen los gringos, los americanos, 101 para trials de repente para jugadores muy, muy, muy nuevos. ¿Me entiendes? De repente utilizando una que otra unidad de 4 estrellas base, pero obviamente me refiero a trials antiguos, tratar de revivir alguno de los trials antiguos, de repente con unidades un poquito más modernas, pero también de 4 estrellas y ese tipo de cosas para que tengan una idea más o menos de cómo solucionar esos trials con unidades un poco más nuevas. Probablemente haga eso, tal vez no tan pronto, porque me quiero dedicar primero también a buscar contenido más actual, pero voy a tratar de hacerlo duro y obviamente lo más importante, también tratar de montar contenido de otro tipo de juegos y otro tipo de información fuera de lo que es Bray Exvius, porque el canal, hasta ahora los que están siguiéndome nuevos, les encanta o les gusta el contenido que yo hago de Bray Exvius, pero el canal se llama Guayana Game Coms y básicamente es de videojuegos. Así que también espero recomendaciones de ustedes de lo que les gustaría ver en un futuro para ver si tengo la posibilidad de hacer cosas como esta. Obviamente, como les digo, tomando en consideración la situación que está pasando mundialmente con el tema de esta pandemia, probablemente la mayoría de mis recursos se van a tratar de mantener el hogar, ¿okay? Mantener la familia, pero básicamente se me hace muy complicado adquirir nuevos juegos, pero podría de repente retomar alguno de estos juegos antiguos que probablemente mucha gente sigue jugando ahora. Como sea el caso de Final Fantasy XV, que estoy tentado a volver a jugarlo porque yo lo jugué cuando salió y lo terminé una semana después con ese final y luego sé que cambiaron el final, sé que agregaron todas las historias adicionales. Yo compré la versión más elevada de aquel momento, que era con el Season Pass, así que tengo todas las historias de Ignis, de Gladiolus, y me gustaría de repente hacer un gameplay, tal vez en live, cada cierto tiempo y
jugar el Final Fantasy XV, ver qué cosas nuevas tiene el Final Fantasy XV, hacer trials, hacer todo el tipo de cosas, buscar, jugar las historias nuevas, ver cuál fue el cambio del final, porque en mi cabecita yo solo recuerdo el final de la primera semana, sí, lo que sea que haya sucedido en actualizaciones después de la primera semana del juego. Yo duré, cuando lo compré en estreno, una semana jugándolo y le saqué básicamente todo en una semana. Eran sesiones de 7, 8 horas de juego casi que a diario, hasta que logré pues terminarlo con casi todos. Fueron alrededor de unas 70, 80 horas de juego en total. Obviamente, lo que no hice fue hacer el postgame, muchos de los dungeons de segundo nivel, tercer nivel, ese tipo de cosas no, pero sí saqué todos los trofeos. No se necesita ser tan, tan, sí, no se necesita jugar tanto Final Fantasy XV para sacarle todos los trofeos originales del juego. Pero bueno, básicamente fue eso. Entonces ya de allí básicamente pasé a otra cosa y salieron todas las historias de Gladiolus, de Ignis, de Pronto, la historia ahorita de Ardyn, que sé que se compra aparte, pero creo que con el Royal viene, no sé, porque yo adquirí el Royal, pero no sé si la historia de Ardyn viene con el Royal o no, no lo he revisado. Y sé que con el Royal Edition extendieron muchas cosas más, ya tienes mayor libertad, aparte se supone que le fabricaron un final nuevo al juego, el cual yo no conozco, así que sería una alternativa. Díganme si a ustedes les llamaría la atención hacer que yo les hiciera un video sobre eso, que les hiciera un video sobre Final Fantasy XV y hacer de repente lives sobre Final Fantasy XV. Díganme en los comentarios si les llama la atención y probablemente haría algo como eso para diversificar también el canal y poner otro contenido. También me gustaría hacer noticias. Eso me llamaría mucho la atención, poder hacer noticias. Pero ahorita básicamente es súper complicado para mí por todas las otras actividades que hago. Investigar sobre noticias se me hace bastante difícil. Bien, ya estamos casi acabando con los tickets y también se me acabaron los temas de conversación. Así que yo creo que voy a hacer estos tickets, voy a parar y de repente hacer un segundo video de Pulse por el Step Up para no hacer tampoco tan largo este video. Que ya de hecho creo que está cercano a los, ¿qué? 30 minutos tal vez llevo haciendo, o 40 minutos. Así que bueno, vamos a ver. En todo caso, eso es lo que quería informarles con respecto a todo esto de los pulls, de las unidades que espero, de Dark Vision, de las opiniones que tengo sobre el final de Bray Exvius y qué tanto vamos a esperar. Y pues, sobre próximos videos, que sería como lo último de hablar antes de terminar con este video y con los pulls. ¡Wow! Me han salido muchos Yasuo y Los. No me agrada tampoco que me salgan tantos. Pero bueno, son más posibilidades de sacar su TM. No sé ni cuál es el TM de ellos. Pero en todo caso, por próximos videos voy a estar haciendo este video donde les dije que voy a hablar sobre los eventos que se han saltado en Global, que han salido en Japón, que no creo que vuelvan a Global, y hablar un poco más sobre las otras cosas que pueden estar pasando, de por qué siento yo que Neovision va a llegar más pronto de lo posible. Y otros videos que voy a estar haciendo, como les dije, son los de los trials. Voy a estar haciendo el trial de Cactuar, voy a tratar de hacerlo para este fin de semana para que no tarde tanto tiempo. Obviamente ya vieron que salió el review de las unidades de Final Fantasy VII de Cloud. Y pues eso básicamente es lo que tengo pensado. Si ustedes tienen alguna otra recomendación, como les dije, indíquenmelo en los comentarios. Con mucho gusto yo voy a hacer esas recomendaciones, voy a tomarlas en consideración. Bien, aquí va el segundo cristal de la noche. ¿Será que paramos aquí? ¿Será que será otro Cloud? ¿Será que será una Tifa? Si es una Tifa, voy a gritar de felicidad en los cielos porque voy a tener la posibilidad de poder tener por lo mínimo a ambos en 7 estrellas. Y pues creo que sería el momento perfecto para pararlo en caso de que sea una Tifa. Si no es una Tifa, si es un Cloud, también voy a estar feliz. Un Cloud en 7 estrellas ya sin necesidad de prisma ni nada de estas cosas. Así que bastante feliz por eso. Vamos a hacer el pull, vamos a ver qué es lo que me depara, que no sea un Shadow Lord, que no sea Shadow Lord. ¡Yes!
Yes, yes. Señores, el segundo clavo de la noche. Creo que es el momento perfecto para parar en este video con 10 tickets, que lo más seguro es que no me va a salir nada, así que vamos a ver si los ahorramos para lanzarlos con Charlotte. Y con dos clavos me siento contento, me siento feliz, me siento agradado de haber acabado con todo el exprimido de conversación que podía ofrecer en este video, justo cuando ya me sale otro cloud más, así que creo que es el momento perfecto para parar. Voy a hacer un segundo video un poco más corto, un poco más práctico, sobre el step up de 25K, que es el que voy a hacer, y probablemente un ciclo del otro, si las cosas se dan. Vamos a ver qué tal me va. Y con este video entonces ya termino. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del mismo. Si te gustó, no olvides dejar un like, suscribirte, compartir este video. Vamos a seguir subiendo este canal para seguir haciendo videos para ustedes, para seguir entreteniéndolos de la mejor forma posible para mí, para que puedan seguir tomando en consideración información de este canal. Obviamente siempre tomando en consideración sus opiniones, sus críticas constructivas, lo que quieren que les muestre para que el canal no sea solo mío, sino de todos ustedes también y puedan sentirse agradados en seguir volviendo al mismo y compartiendo la información que puedan recibir de él. Sin más nada que decir, me despido, su servidor Cloud Striker a través de Guayana Game Coms, y nos vemos en el próximo video.